El libro club del CAMP 35, El arco iris de los niños, tiene el gusto y el placer de presentar letras y cuentos para cantar. Se dice que en el momento que nace o surge un cuento, la imaginación y la creatividad siempre, siempre lo acompañan. Presentamos la actividad lectora, letras y cuentos que cantar. Al contar y cantar ocurrencias con letras que al unirse cuentan historias, se disminuye o desaparece la violencia, el miedo, la enfermedad. Tal vez no sea la solución inmediata o pronta que la mayoría de la gente espera, pero es un gran inicio. Al día siguiente, a la hora de la comida, Cayetana no pudo más y de repente dijo: ¡Quiero una bicicleta como la de Toñito! Todo el mundo se quedó mudo, pero luego... ¡Ni se te ocurra! ¿Cómo crees que una bicicleta? ¡No! Las bicicletas son muy peligrosas. Cayetana quedó cabizbaja y triste. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Las historias surcan el espacio y el tiempo, se quedan en la memoria y dan voz a los que ya no están. Y abrió un libro. Era el libro ilustrado que le leí diariamente durante un año. La lectura es una oportunidad de encontrar en los libros alternativas para el crecimiento, el diálogo, desarrollar la sensibilidad y la empatía. Construyen puentes entre los libros y las personas. Pero no solo eso, construyen para todos. Gracias a los Libro Club por su dedicación, compromiso y cariño con las comunidades y con los libros. Gracias a las y los escuchas.